subprefecto Sergio Alvear, jefe Brianco Valparaíso. La Brianco de la PDI de Valparaíso desarticuló a una banda criminal por infracción a la ley de drogas, donde adquirían clorhidrato de cocaína en la zona norte del país, para ser trasladada, acopiada y abultada en un inmueble de forma artesanal en la comuna de Viña del Mar. En base al análisis criminal e inteligencia policial, se pudo determinar que se recepcionaría una indeterminada cantidad de cocaína, estableciendo diferentes estrategias policiales, logrando detener a dos integrantes de esta banda, la incautación de más de 4 kilos de droga, 9 kilos de cafeína utilizada para abultar la droga, la suma de más de 46 millones de pesos en dinero en efectivo, una prensa de alto tonelaje, la cual compactaba la droga, y dos vehículos. El líder de esta agrupación se encuentra actualmente cumpliendo condena por el delito de tráfico en el Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Chile en la comuna de Putaendo. En este procedimiento se intervinieron dos inmuebles, uno en Viña del Mar y Casablanca, además que el líder de la banda quedó en aislamiento en el mismo Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería. Todos los detenidos el día de hoy controlarán su detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar a primera audiencia.